Muy buenos días, o casi tardes. Hoy sí que hace buenas tardes de otoño. Esta mañana buen frío, pero ahora buen estar. Para una buena salidica, dar una vuelta esta tarde, después de comer. Pues primero, comeros. ¿Os habéis preparado algo? ¿Lleváis idea? Yo sí. Llevo la idea de que nos debemos de ir, pues digamos, oprimiendo un poco, sin tanta soltura. Buenos días y tardes, lo primero. Hoy es Santa Esperanza. Por ahí debemos de empezar, de tener esperanza. Para subir, para bajar, para estar, para controlarnos, para controlar, para seguir estando bien, siempre con ilusión, con la verdad por delante, con nuevos proyectos. Porque con todo lo que está pasando, la cabeza la tendremos que adornar, dejarla que alucine un poco con nuevas historias de algún programa nuevo, vosotros de algún trabajo nuevo, porque muchísima gente está al borde, no de las fiestas y tal, sino del trabajo, de la desventura porque no hay trabajo, porque no hay faena. Porque no hay nada, aparte de toda esta mierda que tenemos encima, eso sí que hay. Pues hay mucha gente muy desesperada. Que ni pueden pensar de llegar a pasar el mes. Porque no tienen, porque les ha venido la pelota así, han tenido que cerrar unos, otros ni abrir. Otros debían, otros sin trabajo, otros han quedado otros sin trabajo. ¿Qué fiestas? De una manera o de otra, pues habrá que comer. Más alegres o más o menos contentos. La cuestión es que si todo esto tiene que servir para algo, pues hagámoslo. Sigamos con la mascarilla. Con lo que hay que tener para aguantar, llevar la mascarilla todo el día con ella a cuestas. Menos mal que dormimos y no la tenemos que llevar, si no veríais también. No está de más de llevarla. Es un punto a favor. Pero sabemos que la tenemos que llevar. No nos dejemos llevar por otras aptitudes, por otros momentos, que después de esa hora que tenemos, pues queremos seguir celebrando o asistiendo o oyendo. Y eso, y debemos de seguir respirando, que es fin de semana, que aún somos jóvenes. Digo, aún somos jóvenes. De edad, otros de espíritu, otros ni saben de qué son, pero son. Pues sí, hay que saber por qué estás y lo que tienes. Lo que te hagas, que sepas que lo has hecho con tu sudor, con tu honestidad, con tu trabajo, bien hecho, o trabajando para otro trabajo. Pero que sepas que eso tiene rédito, tiene un buen fin, para seguir amueblándote la casa, para tener tus cosas, para estar un poquito mejor. Es muy significativo, no solo para el desarrollo del vicio, del cochineo, del mangueo y de el toma y dame por, que todo cuesta, y son euros, y si no trabajas, pues muy mal.
No es que seas tú el causante de ese problema. Miles y miles y miles de gentes que, por desgracia, o con lo mínimo o sin ello, se pasa. ¿Pero cómo? Hay mucha gente que chilla. No como los conejos, que digo yo en algún programa, sino porque no tienen nada. Y otros al lado tienen mucho, mucho más, y ni se sabe lo que más. Ya veis, carne con carne, a lo mejor por una valla. Y ese es el más y el na. Y para tener, se debe de lograr eso, o un trabajo, o tener un bienestar. Hoy en día, por suerte, en ciertos países tenemos el todo, todo no, pero mucho, mucho sí. Y no os lo digo por decir que con menos está mejor, en plan clasicismo, ni en tal esto, ni por... No. Sabiendo que con bastante menos, arbitrando con lo que se tiene, va regulado, no se desperdicia tanto, hace las cosas de otras maneras, no te dejas influir por el ritmo del... Ahora no, ahora dentro de 10 minutos sí, ahora quiero y mañana no quiero. Si no tienes, con firme pie andas. Ahora si tienes, vas muy suelto. Y van apareciendo todos los vicios. Todas las malas coplas te acuden. La farsa, la pantomina, el vicio, el rol, el cuantro, la raya, el sexo, la carretera. Pues cuidado. ¿Qué fin de semana? Pero es igual, muchos y muchas. Es como si fuese todo el día, igual. Con dinero o sin dineros. El vicio es el vicio. Y quien coge el vicio ya va apañado. Porque el vicio ese ha sido, es y será la condena. El caer en esa hoguera tan llena de llamas que nunca podrás controlar, que no podrás apagar. No, aquí se dice en el infierno y en el cielo, en tu cerebro, en tu cuerpo, en tu malestar o en tu bienestar. Eso profundo que llevas tú, que no se puede enfriar, ¿lo quieres apagar y echándole más alcohol? ¿O dándote de esto, poniéndote aquello? Por eso el sin existe, no solo con, porque con es con atributos, con sexo, con drogas, con vicio, con alcohol, con pastillas, con otra clase de vicios, nocturnos, diurnos, vicio. Y la palabra sin es sin nada, sin la proposición de querer estar mal, que por eso digo que se escribe con H de idiota. Por eso digo que de idiota y la H, y el idiota no lleva H, por eso es más grande, se hace más grande el error de querer ser tan o más idiota. Pero como cada uno es cada uno, pues angélicos al cielo. Nos tenemos que tomar las cosas conforme vienen. Ver el color, de qué color es. Los sentidos, la dirección de ese sentido, la comunicación, el aura,
el conocer. El procurar, aunque no se esté contento y lleno de felicidad, dar otro temple, otro aire, sin falsedad ni máscara, sino queriendo poner un poquito de mejor cara, con un poquito mejor de aptitud, para sentirse bien uno o una. Pero ¿cuántas veces va al Cantarico a la Fuente? Se dicen las cosas no por decirlas, sino para que se haga caso. Pero es igual. Vas bien, es con el cántaro cargado. Al final, lo que os digo, tropezón. El cántaro te se cae y esclafao. A tomar por saco. Y en este término, en este caso, el que se cae eres tú. El que te puede hacer añicos eres tú. Y como vas siempre con la castaña a punto, llena, bien cogida, con hojas y todo, que digo, pues eso, no es lo mismo estar con que sin. El sin es no ser fuerza, es el ya no querer, es el estado determinativo de ya no estar perdidamente degenerado. Ya no quieres, eres tú el que ya no quieres. No el opósito, el traidor o el que te ha envenenado, que es el alcohol. Aquella copa que te tomabas a escondidas. El saco pastillas. Si todo bien tomado, bien caído, en tu derecho conforme lo tomes, bien. Pero como de ese poquito bueno queremos ese más, mucho más, se transforma en peor. Porque ya no puedes y en vez de comerte lo bueno ya te vas comiendo de menos calidad, más ínfimo, ya no es un pedazo de mierda, te la disfrazan y te la comes. Al no conocer, pues te la pasan, te la comes, te la fumas, te la bebes. Sí, todo eso es. Hace 1000 años ya fue moderno. En mis tiempos era moderno. Hoy también sigue siendo moderno. Quien se pasa de moderno es el personal, la joven, tú, el otro joven, aquellos. Se pasan de la proporción de lo normal al con, al extra. Y claro, pues todo eso se paga, aparte de dineros. Se paga pues con el escarnio de tu cuerpo, con tu derrota, con tu interno hecho añicos. ¿Qué podrás unir algún trozo de ti después, si intentas de salir? Yo siempre voy a lo mismo. Si tomas es porque te da la gana, que no, pues porque no quieres. Pero si toma, pues se consecuente después. No chilles, ni eches las peras al cuarto, ni digas tonterías de que yo no, es que tú sí has querido beber, tú sí la has ido y la has cogido. Te la has puesto en la boca y te la has ingerido. ¿Y después qué? ¿No te han visto? Pues a la otra. Y como os digo, que el fin de semana. Hoy es muy buen día para estar en la terraza. Inclusive, algunos y algunas sabrán que estarán en la playa, ¿por qué no? Sarna a gusto, pues no pica, cada uno con sus historietas a cualquier lado. Si se puede, con su horario, sin derrochar. Porque si derrochamos, luego no tendremos. Y siempre hay que tener algún poquito de esperanza. Muchísima, toda. Por eso hoy es el día de Santa Esperanza. Con alegría, con ilusión. Estate siempre
predispuesto para ayudar. Sobre todo en estas fechas que va a caer tanta gente. No digo por esto que va por ahí, digo, sino de tanto pedorreo, de tanto drogueteo, de tanto usar por usar. Que aunque no se va a poder salir ni ir a consumir a tal sitio tanto ni tantos, la gente pues va a salir, van a ir tantos, se encontrarán tantos allí, harán esto otros aquí. Bueno, que sí, que unos no, pero otros muchísimos pues sí. Que no podremos, pero con todo nuestro... con ganas de pasárnoslo bien. Pues a ver si procurando unos con otros barremos la casa, la alventamos un poco, que no huela tanto a... de tanto estar en casa. Abrir las ventanas y la puerta, que os corra el aire y vosotros también. Ahora, como antes se trabajaba a pito, pues ahora toca ahora. Y que mañana y pasado también siga tocando ahora. No después, ya no se podrá. No, sino ahora. Y disfrutar pues también de día como de noche. Que no se come la cena de Nochebuena por la Nochebuena, pues te la comes el día de Navidad. Y sin poner tantas peras al olmo ni tantas trabas. Si la cuestión es estar y juntos los que se puedan y conforme. Pero sin más. No le busquemos nada donde sabemos que no hay. Así que tranquilos. Ole a las fiestas, aunque estemos así, porque son las fiestas de fin de año, donde buenamente los que nos podamos juntar, pues nos juntemos. Y ya está. Y al otro año, al que vengan, no dicen que entre la vacuna, el vacuno, el tal, el frío, la de esto y aquello, y entre nosotros se está yendo, se va ya de del ambiente, dicen. Yo no digo, yo digo lo que dicen, que dicen que si nos portamos bien se irá. Pero los Reyes Magos ya nos han traído la vacuna. Que no la pongan cuando no la pongan es una cosa, y será otra después, pero ya la han traído los Reyes Magos. Ya han venido. Debemos de estar contentos. En buena armonía. Sin tanto acojono por esto o por aquello, o por si eres o si no eres, o si estás o si no estarás. Debemos de entender las posturas de todo el mundo, las nuestras, las primeras, porque si no te entiendes tú, no puedes entender claramente a los demás. Y aunque no los entiendas de normal, no hace falta que te pongas las peras al cuarto, o que bebas más de la cuenta, o que te hagas lo que te quieras hacer. No hace ninguna falta. Hay muchas cosas que, aun estando pedo, borracha, drogado, tampoco se entienden. No son de entender. Y son y están. Más que tú que te has puesto para no entender ni hacer caso, o que todo sea como tú quieres. ¿Veis? Hasta puesto, borracha, o bebido, o subido, o bajado. Tampoco se sabe el hacer caso. Porque tú en todos los momentos no te quieres hacer caso. Quieres estar bien. Quieres estar fuera de situación o dentro de tu situación.
Y hay momentos y momentos que si puedes, que si controlas, y según la cantidad, según el tiempo que lleves tomando o fumando o X, tú te vas debilitando y eso va tomando otro cuerpo, va siendo el efecto de otro instrumento dentro de tu persona. Sí, de otro instrumento, de esto, de leches, perdón, de otro instrumento. No es que te toque el baño, ni tal, ni las tetillas, ni la música, no. En tu sistema. En lo real. Si no gastas, si ya no te pones, si ya no te pasas, el efecto no se pronunciará en ti. Ya no te lo harás tanto a tu cargo, a tu cuenta, a tu querer. Así que empezar a dejar de poneros de todas las maneras que os pongáis. Porque a todo eso se llama vicio, costumbre, momento y situación. Porque tú quieres. Porque sigues y querrás queriendo. Así que no le eches después las culpas a nadie. Que todo tiene remate. Y tú no quieres encontrarlo. O dos, si te quitan el vino, si te quitan el tal y el cual, si te quitan la gaseosa como aquel, y si te gustan, y si te quitan las manzanas, pero te dejan otro tipo de frutos especial. Pues todo con compromiso, con concorde, con situación, con saber lo que te vas a comer y beber. Que aunque sean muchas fiestas, igual da que sea lunes, que viernes, que domingo. Que San Antón, que San Lucas, que si San Pedro, que si San Juan. A ti llegará un momento que de tanto estar con la colocasia, con la moña, con la mona cuesta siempre. No privilegiado de serlo ni de estar, no, no. El más desgraciado por no coger tu ritmo, tus ánimos, tus ganas, tus herramientas, por no llamar otra cosa. Que sí que la debía de llamar. Pues cógelo todo. Y contigo también había que decir para allá, pero no contigo, hasta donde puedas llegar. Y si ya no puedes llegar porque estás quemado, pasado, udo, tal, pide ayuda, se te dará. Que esa ayuda está para algo, para eso, para ti. Y para muchos impropios que no saben decir hasta aquí, corto, ya no más. También todo eso es el cúmulo de la vergüenza, llegar hasta ahí, saber que lo haces y que aún sigues dando vergüenza a tus años. Al pasar por tus historias, aún sigues estando ahí. ¿Veis cómo ni aún para eso se sirve estando? Hasta para eso eres un barato. Una barata. Porque vas escurriendo el bulto para que no te vean. No dando la cara, ni buen olor, sino escondidas, bebiendo, fumando, lo que sea, para que no te vean. Para que no digan después lo que han visto hoy de ti, o ayer, o más tiempos. Porque dice el refrán que cuando el río suena, agua lleva. En este caso pues era vino, alcohol, ginebra, vodka, lo que te bebas. ¡Pedorrones! Algunos, esa que lleváis en la mano ahora mismo, aunque esté tan buena, tan fresquicas y tan sugestivas, no os la apretéis, por favor. Total, es una. Una hoy, otra mañana, otra al otro. Pero esas, haceros las vuestras, por favor. No cuesta tanto. Y luego en tus escondidas, si quieres, te bebes 15.
Menos aún. Prefiero que te la bebas a escondidas, a las claras que a escondidas. No es que disfrute ni diciéndolo ni viéndolo. Es que deberías hacerlo. Que no tengas rincones. Que no te encuentres sucio ni mentiroso por dentro. Porque todo eso son fastidios de que te han dicho, lo has visto que está mal, te has caído tú solo, no te puedes levantar, errores, que tú te creías que tú te iba a salir de color de rosa, todo bien pintado, todo bien hecho, todo fácil, te iban a decir que sí, te sale todo al revés. Por eso no eres ni derrotista ni tal, sino que eso, un poco gafe sí, digamos, pero de más nada. Pero por eso no te tienes que echar las manos a la cabeza. Por los problemas tienes que ponerte enfermo, por el que te dirán. Pues yo prefiero que te digan que te lleven enfermo o más herido a tu casa. ¿Qué te dice el maricón? Pues chico, eres. ¿Qué te dicen bollera? Es preferible que te digan eso, lo que eres, que te digan que si eres ladrón o eres parte del fruto de. Eso hiere, porque es verdad. Pero la verdad, chico, ¿qué eres? Pues eres. También son, y ellos son los que apretan malamente el botón de la mentira. No el de la verdad, que la verdad no necesita botones. Anda libre, suelta, porque es verdad. Para la mentira ya necesitas eso, ¿veis? La máscara, la fantasía, el derroche. El cambiar tu aspecto de ser por egoísmo, por otras cuestiones, por dinero. Todo el mundo no es igual, pero unos quieren y otros pueden, y unos pueden y quieren, y otros ni llegan a tener, los pobrecicos ni las pobrecicas, un ápice de imaginación, solo lo que buenamente ven en la televisión o en un espectáculo. Sin poder, porque en su casa, su familia, pues ni han tenido, ni tienen, ni pueden. Por eso también hay mucha gente que dedica no su tiempo a pasear y a tocar el banjo y qué grato estoy, no, a otros menesteres para dar de comer a sus familias en sus casas, que no hay nada. Y otras gentes que cuando les toca algo, o una paga, o esto o aquello, cuando se les deniega, cuando se les acaba, ¿a dónde van? Ahí es donde nadie tiene que tener vergüenza, que lo que piden es para comer. No es para ir de fiesta ni de vicio, sino para poder dar de comer a su casa, a sus dos, a su uno, a sus cuatro, a quien sean en esa familia. Eso no es capricho, ni derroche, ni fantasía. Eso es hambre puro que está en la calle. Mucha gente, mucha, mucha, que no se creía que le iba a tocar, no la cola, ni las orejas, ni los pelos, no. Que no les iba a tocar lo que nos toca a muchos y a muchas. Pues están, empiezan a comprender las situaciones de las que antes se reían de los otros, de los que, ja, 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 no pueden, pues que se jodan, pues ahora tú vas a pasar por ahí. Y otros más que tú también. Pero aún dentro de esas etapas pobres que nos toca pasar, aún
aún hay gente suspicaz y mala que se aprovechan del más desgraciado y de la más desgraciada, con muchas maneras de embaucar, de gestionar problemas, con drogas, con alcohol, con sexo, con dinero. Y total, estamos en el 2020, si queremos vivir hasta tal, muchísimo que pudiésemos vivir, pero con buena energía, sin tantísimos problemas. Si con menos estaríamos mejor, suficientemente, bastante mejor. Sin tanto destrozo, sin tanto quemado, sin tanto mal oxígeno, que no se puede ni respirar cualquier día. ¿Para comer? ¿Hasta cuánto se podrá comer en la tierra? Si cada día, según noticias, se destrozan, se queman, se arrasan miles y miles y miles y más miles de hectáreas de anegat y de tal y de cual y demás. Todos los días pasa, todos los días queman, todos los días se cortan, todos los días se talan. Y nadie hace nada por todos esos días que pasan. Pero hombre, es que al final, si esta gente tiene razón, sin querérsela dar, pero la tienen, ¿para qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿Para después nada? Porque ¿qué va a quedar después? Los pobrecicos que vienen detrás vuestros, jóvenes. Los que vienen detrás vuestros. ¿Qué van a encontrar? ¿En qué situación se van a encontrar? ¿Solo van a tener las máquinas? ¿Solo van a tener los móviles, las tabletas, las tales y las cuales? Apretar un botón, ya está toda la sustancia hecha del mundo. ¿Al sofá? ¿O tampoco habrán sofás? Ah, bueno, habrá que vivir en una burbuja. Pues, en vez de tanto, y me parece que cada vez que se explore, se sepa, se desarrolle lo mejor, por lo mejor y para lo mejor, bien hecho, no está mal, todo está bueno y todo está mejor. Pero coño, que vamos a llegar a un momento que no vamos a poder eso. Si no es por esto, será por aquello. Si no por lo otro, no podrán respirar. ¿Qué comerán? Si todo lo que estamos comiendo hoy ya es, lo digo, no hace falta. No quiero dar mal olor hoy. Gracioso como el primero, siempre, siempre lo he sido y lo seré. Tengo para todo y para todo el mundo. Sé reaccionar. Reacciono, voluntario, involuntario. Ahora sé las 13, las 14, las 17 más uno o menos uno. Antes no sabía, ahora ya sé más. Aunque no practique, pero sé y entiendo las verdades, los sís y los nos. Y cada vez se me hace más grande que el sin, aparte de que sea mi perro que está voltirado aquí, el sin es el que vale, que no lleva, que no te pone, que no te dan vueltas la cabeza porque no las metió en nada. Semejantes. Poner un poquito ya los pies en el suelo. Que esto no es flotar, ni borracha, ni cardíaco por ahí. Es que si nos viésemos unas cuantas veces en vídeos nuestros sin darnos cuenta, por fuera, pero es que por dentro también, para que te vieses el cuerpo, cómo nos ponemos, cómo nos debemos de portar.
no de darnos asco. Pero todo eso es muy gordo de decirlo. Y yo lo digo, ya os lo digo. Después de haber salido, porque antes yo... Yo me ponía... Sí, sabía que me ponía mucho y muchísimo, pero tan mal. Y siguiendo me ponía... ¿No os dais cuenta que al de tanto por el tanto hay el tal más? Llega un momento que ya no eres tú, que es lo otro lo que le metes al cuerpo. Ya no dependes tú. Depende lo otro, el alcohol. Manda, te rige, te lleva. Hijos míos, no queráis, no queráis. Porque como os digo, de tan bonito se pasa al tan feo, no, al más feo aún. Porque tan, aún lleva sustancia, pero el más feo aún, el veros vosotros mismos por dentro, insatisfechos, sucios, cadavéricos, malolientes. ¿Qué queréis? ¿Que no se pueda decir de vosotros ni así, nada más que todo en plan nefasto, en plan derrotista, en plan asco? ¿Que no se pueda decir ninguna palabra bonita, nada más que cuando fue? Pero mira, la juventud pudo con él o con ella. No, hombre, no. Que no digan eso, que esos de débiles, de hipócritas, de consumíos y de mierdas. Que digan, ese o esa supo dejarlo. Ha tenido cojones para dejarlo. Sabe estar sin beber o sin fumar. O sin otros usos. Está vivo en la vida. Aunque con todo esto que pasa, sabe mantenerse sin, pero con mucha voluntad. Eso sí es ser. Y estar conmigo mismo, con uno mismo. Todo lo demás, tontería, es superfluo. Dite que sí, que ya no quieres más, porque sabes que te afecta, que te daña, que dañas, que ofendes cuando estás, cuando te pones mal, cuando estás agrio. Solo se expresa la mala leche, la inconformidad, el no importar. ¿Cómo te va a importar si no te enteras ni cómo estás? Sí. ¿Veis? En esos momentos tan de pedo, tan calentuco, tan borrachuzos, tan de como nos hemos puesto, os ponéis. Eso es lo que cuesta de asimilar, porque no te das cuenta de que está pasando tu tiempo con esa colocasia, con esa mona a cuestas, y no te das tiempo, no te enteras, solo tomas parte, solo te emborrachas, le echas más líquido al cuerpo, pero ni encuentras pasión, ni bonito, ni agradable, ni situación, nada más que corriendo mal y pronto y más, y ponme otra y dame otra, o esto o aquello. Siempre corriendo con el estrés de ponerte más. ¿Para qué? Y lo más jodido es que se sabe. Que no encuentras nada, pero vas y quieres más. Y otro poquico, y otro tal, y otro cual. ¿A que sí? ¿A que no me equivoco? Lo mismo el café, el otro vicio, el fumete, los mazapanes, el turrón, las cuatro golosinas. Bueno, hay 18.532 clases de variedades de golosinas, de estas y de aquellas y de las más. Las comidas esas tan afectivas,
están cargadas de todo, que sobra, hazte cuenta que la mitad. Pero simplemente por ser las fiestas, pues, oye, nos lucimos en la cocina, nos damos un toque más agradable, porque se puede. Otros también, pues, pobres hijos, comerán lo que puedan, porque no pueden. Pero seguiremos todos vivos, deseándonos un poquito más de humanidad, de serenidad, que vamos muy corriendo todos. Y no hace falta correr tanto para llegar al mismo tiempo o no llegar. Pero bueno, como por lo menos llegamos hasta aquí, hasta hoy, y esperemos llegar más para adelante y más para adelante, y pasando las fechas y las fiestas y los reyes y... Ahora, después de comer tranquilamente, pues os dais un garbeo, una vueltecica. Sí, con el perro, sin el perro, aquí, allá, antes de que haga más mal tiempo, peor tarde. Aunque siga siendo la tarde y el día de otoño, de pleno otoño, luego pues hará su tarde. Y mañana, si vais al monte, con vuestros preparativos, ya casi preparados, para ir de danza por el monte, para coger, para mirar el monte, por si han salido, a cacharos, oler al moho, al musgo, a la leña húmeda, a la tierra. Y cuando veáis uno, ese flash, ese shock que nos da el cuerpo al ver el primer honguico, esa forma, ese color, esa rosica que dejan entre la botea, entre el musgo, entre las aliagas, entre los matacanes. Igualdad, puncha que te puncha, puncha que te querido, pero hongo, a la sexta. Y luego recién cogidicos a la tarde o a la noche, o mañana, con dos ajicos, una vueltecica. Luego les echas los hongos, que aún con ese olor y ese aroma, dos vueltecicas y al plato. Cuatro mojaicas de pan con dos hongos y dos tragos de ese vino que tienes en la bota. Y ahí luego te aparece la chiri por ahí por un rincón y te dice, ¿qué? Ya ve quién se niega a eso, ¿no? Y para eso viva la prudencia. En el bolsillico, pues llevas tu herramienta precisa. ¿Veis? ¿Qué apetece? Pim, pam, fuego. Sin problemas. Pim, pam, y al cubo la basura. Y aquí no ha pasado nada. Oye, y quedas tan súper de viernes, de fin de semana, o de sábado, o de domingo. Pero así, en esa trayectoria, sin más desarrollo, una salidica al monte, al campo, a la playa. Si hace bueno, os bañáis, si no, tomáis el sol. Pero con buen augurio, con buen ambiente, en buen estado de ambiente. No con esas caras pétreas, viciosas y de mal ver. Porque querremos salir, estar más tiempo, y al no poder, pues no se termina ni se empieza la fiesta tan agradable con David como antes. Pero es que antes era antes. Era de otra forma, de otra manera. Eras de otra manera, de otra forma.
Hoy estamos así, pues así. Somos así, pues así. Lo tenemos que tomar así, pues así. Que viene la fiesta así. Que en vez de ser muchos, seremos pocos, pues pocos. Pero la cuestión es que se sea. Que seamos, que estemos. Porque ya dicen que para junio, para julio, ya casi, casi, casi iremos saliendo de... y que para el año que viene estaremos curados y sanos. Nos tendrán que poner dos inyecciones. Si con la primera mitad de la vacuna no hemos caído, nos atizan la segunda y ya veremos cuándo caéis. Bueno, todo eso son charlotas. Para reír, ¿no? Para estar un poquito más, más. Con menos, menos. Y que seamos un poquito más de verdad. Por los demás. Por uno mismo, pero por todos los demás también. Porque es más agradable ir por la calle. Uy, estar en un centro, uy, ¿a dónde? Que veas a la gente alegre, contenta, risueña. No todo el mundo cabizbajo, con el tal, con el cual, sin ninguna sonrisa. Porque ni el ambiente ni la sociedad está. Pues un poquito. Que no lo perdamos todo. Que no hace falta ir todo el día con las castañetas, la bota al vino colgada y armando un zapateado. Hay fiestas, fiestas y más fiestas, más tranquilidad. De más maneras de ir de fiesta. Sin tanto chinchimpún y chinchimpán y tanto tal y tanto cual. Hay mil maneras de ir de fiesta que las desarrollamos y no las contamos. Con más tranquilidad, en otro tipo de ambiente, sin tanto aglomeración. Llegaremos. Llegaremos como todo llega. Nos comeremos las uvas. Beberéis champán. ¿Y hasta qué hora nos dejarán? ¿A qué hora empezaremos el año? No os anticipéis. Que cada fiesta, cada número es en su número, delante o detrás, pero en su sitio. Así que no lleguéis antes de hora. No os pongáis mal antes de hora por estar fuera de órbita y de hora cuando no toca. Y ya os digo, muchas fiestas se celebrarán con más o menos entereza, pero las llevaremos todas para adelante. En vez de 12, 15, 18, u tales dos familias como antes, u tres. Pues ahora, pues habrá sitios que 1, 2, 5, 6. Y también estarán los solos y las solas que les gusta vivir solos. Que no es que no haga falta la compañía de nadie, al revés, sí hace, pero en su oquedad, en su vida, están a gusto, están, viven así. Pero siguen estando solos. Porque sepan estar con la soledad, seguimos estando solos.
aunque tengas familia, aunque tengas vecinos, aunque tengas hijos, aunque tengas padres, hay gente que le gusta estar sola. No necesariamente y precisamente, pero simplemente decide vivir sola. O sola esa persona. Pues asimila, se protege. No es que tema, sino que tiene que estar prevenido para todo tipo de circunstancias, en fiestas y sin fiestas, sin altercaos, tranquilamente. Esa persona, unos tienen vicios, otros pasan hasta de los vicios, hasta de ese vicio tan horrible que es el saber que bebes. Así que como hoy es fin de semana, hoy es viernes, como os he dicho, algunos ya estáis en la mesica, en la terracica, en la playa, o oliendo la cucharaica de lo que saquéis de la cazuela o de la olla. Sí. Porque a estas horas muchos y muchas o habéis comido, o estáis comiendo, o vais a comer. Yo cuando llegué también. Con ganas, con alegría, aunque todos los ratos no sean igual, pero nos debemos de proporcionar estar en nuestra base de actitud buena, no llena de poder, sino de que sepas que no hay que brincar la barrera del bien, que no hay que sospesar ni el mal, ni el pasar por el mal, que ya se sabe sin hacerlo lo que puede dar de sí o lo que hace el mal. Y con mucho entendimiento, aparte de entender y ver, hay que oír a quien lo comenta, a quien lo habla, por qué lo dice, a quién se lo dice, por qué lo comenta. Si tiene razón, si está equivocado o equivoca esa persona. Lo que se habla, lo que se comenta es para que las otras personas se sirvan de esa palabra, de ese entendimiento que pueden llegar a tomar. Para bien. Porque para equivocarse no hace falta que se entiendan las cosas. Sigues tu propuesta, tu camino y que la malagueña te guíe. Pero si oyes, se puede entender tranquilamente, sosegadamente, todo lo que es a cada instante, cada momento, por para las consecuencias, los problemas, las virtudes, las ganas, las desganas, el porqué, el sí, el no. Pues aunque no tengamos todas las fiestas, conforme las debíamos de tener, que las sintamos, aunque no seamos tantas gentes. Aunque sepamos que a otros les da lo mismo, que se las da igual. Pues un poquito de precaución. Por guardarse uno lo primero. Por si estás, que no pase nada a los demás. Controlando las situaciones. Y conforme os digo, no, pues es no. Y
como hay muchas cosas que sabemos que no las tenemos que hacer, pues no las debemos de hacer. Ni antes ni después, ni en fiestas ni sin fiestas. Ni porque no podamos ni porque podamos. Llega el momento concreto, la decisión, que es la que luego pasará la receta. Te dará el toque. Te pondrá el punto. Ay, después. Como decía mi amigo, después de ir a la liebre, palos a la cama. Y cuánta razón tenía hasta que lo entendí. Si sabes que no, pues déjalo que no. Ya os digo, con todas las buenas vibraciones de las fiestas, para que todo esté más bonito, más de color, de con todos los signos de las fiestas de Navidades, las otras, los porqués, la zambomba, la pandereta, el tal, el champán, que sí, el turrón, el pavo, el pollo, su tía, el tío, los que vienen de allí o los que querían venir de allí y no pueden. La chimenea, el calcetín de Navidad y colgado, las estrellitas del árbol, el Belén, la copa que llevas en la mano. Como estás oyendo, te está cayendo bien, ¿verdad, pájaro? Pues regalaros felicidad, regalaros vuestra estancia en bien, para sentiros bien, para seguir siendo vosotros bien, en buen estado. Sin tanto declive, que somos muy flojos y muy flojas. Y enseguida nos engancha. Igual como nos coge lo bueno, es más fácil que te enganche lo malo. Porque ya os digo, somos muy débiles. Y hay que ser un poquito, no tan débiles, un poquito más fuertesicos, para decirle que no al vicio, para estar propuesto, en prevengan, con ganas. Y eso cuesta mucho, no dinero, bueno, dinero si te llevan a un centro, sí. Pero cuesta mucho de mantener, de mantenerte, de ser y de estar conforme, sin usos ni recursos, ni para ponerte, ni para estar, ni para subir, ni para bajar. Además, si no eres, no quieres. No te significará ni esto para ponerte, ni esto para que no digan de ti. Al revés, la claridad, la hermosura de tu palabra, de tu ser, de tu estar, determina el punto tuyo vivo, que manifiestas al ser conforme eres, sin darte las demás, sin quitarte de aquí, ni ponerte allí, ni decir, ni por esto, ni por aquí. Simplemente tu desarrollo vivo conforme tú eres. Sin tanto con. Porque ¿sabéis lo que pasa después de con tanto con? Que se te llena el saco, se te doblan las patitas. Ver doble no, te pones, ves tres o cuatro veces más del doble. Mea mucho, come poco. Habláis más de la cuenta, otros os quedáis mudos y absortos. Esos parares, qué malos. Pues jóvenes y más mayores, aunque tengamos estas fiestas tan complicadas y de estas maneras, vosotros, hacer caso. En vez de 5 u 7, una o dos,
dónde vas? Que te caigan bien. Y que pocos padres a mitad noche les lleven a sus hijos. De esa cualquier manera. Tampoco apetecible. Tampoco apetecible. O que tengan que salir corriendo detrás de la ambulancia. Porque no se sabe lo que os puede pasar o lo que os está pasando después de haber cargado el cuerpo de esas maneras. Lo digo, lo decimos, lo sabéis. Lo sabéis de antes, de después, lo que le pasa al vecino por hacerlo, a los vecinos, a los de allá. Pero es igual. Mañana pasó mañana, o el otro, pim, pam, pam. Tú, al saco. Aquella también. El otro, porque el otro, sí. En general. Una mayoría. Pero to controlaico, to en su saber estar bien, en confianza, con cautela, con normas, pues con normas. Hay que estar así, pues así, pero que estemos bien. Por eso, desmayaico del todo ahora mismo. Que vosotros también lo estáis. Esa que lleváis, acordaros que no os la tenéis que tomar. Y conto y con eso, la cara culta y faustino, se despiden de vosotros hasta el miércoles que viene. Ojo las carreteras, llevar herramientas que las nieves, los hielos y demás están por ahí cerca. Tener cuidado, bonicos y bonicas. Una menos, aunque sea fin de semana. La cara oculta.